la India. Cuéntanos, Romina. Proyecto para... ¡Uy, mírala! ¡Ah, esa es Romina! ¡Me atrevo! ¡Ya, ya voy! ¡A ver qué tal! ¡Venga! ¡Mírala, mírala! Sigue, sigue, sigue. Haz un invertido. Le voy a poner sigue, yo musiquita. Sigue, no pare, sigue, sigue, no pare. Wow. Eso del pelo queda muy bien, ¿eh? Oh, toma, 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 toma. Te lleva toda la vida. Pero esto lo que hemos visto, lo que hemos visto. ¡Bravo! Son ellas. No te creas. Y han tenido mucha paciencia. Qué bien. Bueno, estamos en la Casa del Oro. Me ha costado, ¿eh? Estoy roja por todos los sitios. Mira. Enséñanos. Pero bueno, enséñanos. Yo creo que esto lo voy a repetir. Y de hecho, antes de presentaros a Marcia. ¿Qué he dicho? Que ya se enseña. Bueno, ahí está. Esta es una profesora profesional. Y cuéntanos, ¿qué ventajas tiene? El pole dance es una disciplina artístico-deportiva. Combina con armonía, la danza, y es sexy, la gracia, ¿no? Y mucha sensualidad. Tú puedes enseñarnos aquí en la Casa del Oro cómo hacéis maravillas, tú que te subes arriba. Vais a ver a las profesionales porque nada mejor que verlo. Venga, sí, donde quiera. Bueno, Albert, tú me vas diciendo qué te parece. A ver, a ver, a ver. No, no, eres más tú mi tipo, qué pena, pero... que no se escucho. Ahora, ahora sí. ¡Wow! ¡Uy, uy, uy! ¡Mira, mira, mira! Sí, sí, no mientas, Albert. Tú también. No. Me voy a coger una embolia hasta aquí. Pero, ¿qué? Dime, Susana. Mira, 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 el murciélago. Lo del invertido, ¿te ves capaz de hacerlo? Sí, sí, que haga el invertido ella. La postura del colibrí le llaman. Inviértete, Romina. Mariñas, que no iba por ti. El invertido... Perfectamente. Venga, pero vale, yo lo que quería era hacer un reto con Isabel, ¿sí? Que es tan valiente, pues yo la, uy, la reto a Isabel a que haga un reto contigo. Que venga, que dé unas clases y que luego la mostremos. A Isabel, ¿a Santorio? Aceptamos el reto. Muy bien. Aceptamos el reto. ¿Y tú haces divertido? Oye, Romino, una pregunta. Ay, queda, Isabel, anímate, oye. Que sí, que sí. Para hacer esa demostración, que de verdad que nos hemos quedado aquí todos. Es alucinante lo bien que lo ha hecho. ¿Cuánto rato has estado? Sí. Una hora. No, una hora. No, una hora es difícil, la primera vez que cojo la barra, pero no creo que le he cogido el gustillo. Pero de verdad, Romina. No es tan difícil. Haz un invertido, por favor, y nos vamos con eso. Una imagen más. Tú deja de hacer el ridículo, que ya con lo de la llamada hemos tenido bastante. No lo sé hacer, que te digo que lo hago, que es el próximo reto. Vale, lo que pueda. Vale, el próximo reto, Albert, el invertido. Eso será lo siguiente con Isabel. Perfecto, muy bien. Ah, puedo subir un poco la barra. Mira, 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 parece bombero. Es un bombero. Es un bombero. Ah, oh, enséñame. Bueno, ya daré más clases, no. Y mejoraré la técnica. La próxima, me ha encantado. Clases privadas. Ahí me ha encantado, me ha encantado. Bueno, Antonio Rossi, Jesús Mariñas, Carmen Pardo, bienvenido.